que me diga cómo valoraron, cómo calibraron, cómo activaron las máquinas para verificar desde el primer momento y que las echaron a andar, ya tendría que estar todo bien planeado. La verificación es un sistema fallido. Es un sistema recaudatorio y corrupto. Estamos cansados de que el gobierno no nos atienda. Le hemos pedido pacíficamente, estamos puestos para que usted se siente y nos dé los argumentos. ¿Por qué cobra la verificación si el aire es gratuito? El aire es de la naturaleza. ¿Por qué lo cobras? ¿En qué trabajo para tener un dinero y cobrarle los problemas a aquella clase trabajadora que dignamente dio el esfuerzo para poder tener un alimento digno? Y tú, con un argumento que no tienes cómo sustentarlo, le quitas el dinero a los poblanos. Te recordamos que fuimos el tercer estado más pobre en la República. Fue el estado con más disrupciones por el COVID-19, en el cual se las hicieron cuidar, jugar, tanto padres como madres eran los representantes, uno más paseo, quedaron familias vulnerables. Los vulnerables no les interesó, no les importó. Uno quiere el comercio, uno el empleo, y aún así, que todos los entiendan el peso. Porque Puebla es una ciudad de es una ciudad que es un rico. Estamos en contra de la delincuencia organizada y llamamos al gobierno, porque lo que están recaudando no es para el medio ambiente, es para su bolsillo, para hacerse más millonario. Tenemos de ejemplo a García Luna, cómo se hizo un millonario y cómo ahora está pagando la cárcel en Estados Unidos. No es posible que aquí tenemos de ejemplo a Mario Marín, ¿dónde está en la cárcel? ¿Por qué con tanta corrupción, con tanto nuevo que hizo? Ya estuvo bien, fin de las 5 horas que se mueve de la salud, y sabemos que luego el pueblo puede pagar el gobierno que Thank you.
A nuestras peticiones.
Simplemente nos vamos a sentar y decir, tenemos una explicación de dónde sacaron la cantidad, de dónde trajeron las máquinas, quién las calibró. Hay mucho carro rechazado, hay mucho carro que no está pasando la verificación, aún ya ha habido. Vénganse, compañeros, acá están acudir a talleres mecánicos, que vean los departamentos, estamos en desacuerdo. Ahora la afirmación. No, la verificación, no la verificación, la verificación. No la verificación, no al pase turístico. No la verificación, no al pase turístico. Queremos la respuesta de los diputados para esta minuta de trabajo del gobierno de Puebla. Iba a mandar para resolver el problema de la verificación. Ese momento no sería que no llega y el límite ya está y ya está buscando la gente que va a ganar y va a buscar cómo detener los carros. Yo hago una pregunta a los diputados: si los carros que emanan contaminantes esos carros que emanan, ¿cuál es el factor principal de la emanación de contaminantes? Pero ellos nos están orillando a hacer las cosas y afectar a segundas y a terceras personas por culpa de nuestros gobernantes. Cuando los gobernantes, véanlos, ahí están sentaditos y no nos quieren atender y nomás nos están dando la vuelta y vuelta. Vénganse mañana, pasado mañana, no fuera para el dinero que recauden, porque ahí sí, presentes están los señores. Están presentes inmediatamente. Queremos una solución pronta. Ya medio año y no nos han hecho ninguna resolución, no nos han dado ninguna resolución. No, no tenemos para salir, pero que nos respeten los derechos. Exactamente. Ay, no, que me vas a dar nada. Que respete nuestros derechos constitucionales, señor. No es posible. No tengas miedo, ya sabes. Una denuncia pública. Una multa. No nos haga nada. Sí. O sea, sepa López Obrador lo que hacen las chingaderas. Sí. Una denuncia pública que realmente quieren lo que nos pase o lo que hagan, pues no debe ser así. No. Porque estamos descubriendo nuestros derechos. Expresión. Sí. Estamos exigiendo nuestros derechos. Y hay libertad de expresión. Así es. Si la solución es cerrar, cerramos el lugar. O sea, nosotros ya nos cansamos de tomar documentos. Y de vacío, vamos a Casa Rayo. Y en ese momento nos sacamos del lugar. Exactamente. Vamos. Y ese cabrón de los productores es el que tiene que hacer, señor. Infórmalo. Nos vamos a ir a Casa Guayo, si les hacen la misma chingadera nos bajamos al 5 de mayo. Ahí cerramos. A ver, compañero, yo soy de esta idea, no sé cómo vean ustedes. Ya definitivamente, yo sé que son ataques a las vías de comunicación, pero nosotros no lo queremos hacer. Estas personas están orillando, nosotros ya tenemos que actuar. Vamos a ir a otra vez allá, a Casa Guayo. Directamente ya vamos al Boulevard 5 de mayo a cerrar, porque en realidad no para cuándo. Y es nuestro derecho, también es un derecho. Lo estamos haciendo pacíficamente, no lo estamos haciendo a golpes, agresiones o faltando respeto a las autoridades competentes. Ya estamos hartos de esas injusticias que nos hace el gobierno. Por favor, compañeros, hay que determinar de una vez cerrar el Boulevard 5 de mayo. ¿Y vamos a ir a Casa Guayo otra vez? ¿Para qué? Para que también cierren otra vez las cosas y hagan lo mismo. No tiene caso, compañeros. Yo creo que la decisión y la determinación son ustedes. Yo creo que, como se ha dicho, que sea democráticamente. Todos los que quieran participar directamente vamos a ir al Boulevard 5 de mayo. Allá que nos vayan a buscar al Boulevard.
pero hay que aguantar, compañeros, también, porque imagínense, vienen los amedrentan con 10, 20, 30 patrullas como acostumbran, no es justo. Estamos luchando por todos y para todos, tanto las poblanas, tanto los poblanos, hasta también para ellos mismos, porque tienen familiares que sus unidades están chuecas. También se les da el apoyo porque estamos abajo, ¿no? Al pase turístico, ni siquiera la verificación. Tienen compadres, tienen compañeros, tienen familiares que también sus unidades no creo que traigan todos sus carros del año. Tienen que tener carros también atrasados, también ellos se van a beneficiar. Carros del año los que están acá en el chico. Carros del año no pasan, imagínense los carros que traen. No, es el derecho del trabajo de transportar a nuestras familias y a nuestros amigos para.